están conectados en las redes sociales. Este es Nicoya 505, siempre trayendo la mejor noticia para toda aquella gente que siempre está en sintonía del mejor canal 505 Boxing. Cayo Estrada vence al Chocolatito González en una trilogía por decisión mayoritaria. El mexicano recibió dos tarjetas favorables y un empate para superar al multicampeón nicaragüense y reclamar el campeonato Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. La trilogía ante Juan Francisco Cayo Estrada y Román Chocolatito González tiene un ganador por ahora. El mexicano Cayo Estrada se llevó la victoria por decisión mayoritaria este sábado en la Gila River Arena en Glendale, Arizona, luego de 12 rounds de una guerra que acumula 36 episodios a lo largo de tres grandes combates en estos dos grandes gladiadores. Luego de un gran inicio y un cierre sólido, Cayo Estrada se llevó sus tarjetas de 116 a 112, 115 a 113 para apuntarse al triunfo por decisión mayoritaria. Luego que un juez dio 14-14 en gran medida a la reacción de Chocolatito González en la segunda mitad del combate. Con su triunfo, Estrada reclamó el campeonato Supermosca al Consejo Mundial de Boxeo, al tiempo que mejoró su récord a 44-3 con 28 knockouts, mientras Chocolatito González se quedó con 51 ganadas, 4 derrotas con 41 por la vía del cloroformo. Después del combate, Cayo Estrada aseguró que Chocolatito González se merecía una cuarta pelea. Ante la pelea coestelar, el mexicano Julio César Rey Martínez retuvo el título mosca del Consejo Mundial de Boxeo por decisión mayoritaria frente al español Samuel Carmona, que lleva un récord de 8-1 y 4 knockouts, quien sufrió el primer descalabro de su carrera. Martínez pareció dominar la mayor parte del combate, pero uno de los jueces decidió que la pelea fue más pareja y dio una tarjeta 114 a 114. Sin embargo, el Rey recibió 116, 112, 117 a 111 para adjudicarse el triunfo y mejorar su récord de 19-2 con 14 knockouts. Bueno, inclusive fue una muy buena pelea también esta. Inclusive Christopher Rosales, el nicaragüense, dio muy buena pelea. Lo miré mucho mejorar su boxeo, tal vez ahora con su entrenador y nuevo pues equipo de trabajo que están haciendo, al parecer están haciendo un excelente trabajo. En el segundo combate de la velada, Diego Pacheco acabó en dos rounds a Adrán Tyson Luna de 49-9-2 knockout, 16 por la vía del cloroformo, luego de derribarlo en tres ocasiones. A pesar de que Luna superó la cuenta del referee en la esquina, decidió detener la pelea ante el castigo, marcando el knockout número 13 en la carrera de Pacheco, quien extendió su invicto a 17 y 0 derrotas. En la primera pelea de la cartelera estelar, el nicaragüense Christopher Rosales, con 35, 6 y 21 knockout, acabó con el invicto del mexicano Joselito Velázquez, 15, 1, 1 y 10 knockout por amplia decisión unánime, con tarjetas idénticas de 97 a 93, luego de superarlo a lo largo de los 10 rounds que duró la pelea en peso gallo. También Christopher Rosales está haciendo un buen, excelente trabajo, ahora con un gran equipo de trabajo que tiene Christopher Rosales, posiblemente pueda tener una oportunidad de título mundial muy pronto. Saluditos para todos los que están siempre conectados en las redes sociales, a toda aquella gente que nos está apoyando en nuestro canal, a toda aquella gente que siempre está en sintonía, dándole like a la manito, suscribiéndose y también dejándonos un comentario para poder nosotros mejorar nuestro canal. Saluditos a toda aquella gente de parte de Nicoya 505, especialmente a los departamentos de Managua, Tipitapa, Carazo, León, Jinotega, a toda la parte del occidente, toda la parte norte del país. Saluditos a toda aquella gente que siempre está en sintonía del mejor canal 505 Boxing. Nos vemos en el próximo video. Para todos aquellos que están conectados en el mejor canal, están en sintonía de 505 Boxing.